Hola, soy Ti de nuevo con otro video en español. Yo sé que hace tanto tiempo sin hacer un video en español y ahora creo que tengo un tema buenísimo. Bueno, como siempre, si te gusta el video, no te olvides de suscribir, de subscribe. Ustedes ya saben que mi español es muy mal, pero si te gusta, suscríbete. Y además, te olviden a sígueme en Instagram, Twitter, Snapchat, todo eso. Es el mismo nombre, Somewhere Always, quité el último A. Y la última cosa que por fin mi sitio de web, somewherealways.com, está funcionando ahora. Miércoles aquí por un video y jueves allá. Cada jueves yo voy a hacer un post que está un poco más íntima, un poco más privada. Una cosa más, la última, última, es que en agosto yo voy a hacer un giveaway de productos de belleza de Corea. Y síganme en todos los apps. Todo el social media para que ustedes se puedan darse cuenta cuando se van a empezar. Bueno, vamos. El video de hoy es un tema que yo quería hacer por mucho tiempo. Y aunque el título es las 5 cosas raras que hago en mi familia, lo que creo yo es que la mayoría es normal para los latinos y para los extranjeros quizás sí, un poco raro. Pues la primera cosa es el nacimiento. Pero aunque muchas familias latinas hacen eso, todavía tengo que explicarlo a algunas de mis amigas americanas y latinas también. Cada Navidad mi familia tiene que hacer la escena del nacimiento ¿De quién? Baby Jesus. De Jesús. Se empieza con la casa, si no es una casa, pero se empieza con el manger y después con la madre, el padre, el bebé, Reyes Magos. Hace tantos años que mi familia estaba colectando esa parte del nacimiento, que ahora el nacimiento es una escena grandísima. En este video no se puede ver. Hay algunas figuras que mi tía ha decidido a quedarnos en el sótano. Cuando la gente se entra en la casa, ellos están sonriendo. ¡Ay, qué bueno! Pero se parece un poco raro. No necesitamos árbol de Navidad. No necesitamos ningún regalito. No necesitamos Santa Claus, nada. Pero el nacimiento para la Navidad, sí. La segunda cosa. Yo estoy segura, segura, segura que eso es normal para, si no todos latinos, los latinos del Caribe, por lo menos. Mi madre me enseñó cuando estoy en la ducha lavándome, quítame los panties y lavo los panties a mano. Mi abuelo lo hizo, mi madre lo hizo y yo también. Tenía una amiga, vale, todavía la tengo. Estábamos en un hotel y ella se duchó primero y cuando yo entré, ella me dijo, no lo hace caso, mis panties están por allí, déjalos así. Y fue la primera vez que una persona que no fue parte de mi familia estaba lavando los panties en la ducha como fue normal. Pues después de eso yo me di cuenta de que eso es una cosa normal, yo no tengo que ser avergonzada. Pues ahora yo me lavo los panties, lo dejan secar y si tú entras en mi ducha y hay uno panty, dos panty para allá, déjalo. Ya tú sabes que mi familia lo hace y yo lo hago también, ¿ok? Mira, ya estoy sudando. Hace tanto calor en mi habitación, hombre. I need air conditioning. Jesus. La tercera cosa, y por eso yo tenía que mostrarles, pero desde mi niñez, cuando mi familia cocina arroz, siempre cocina en una olla grandísima. Y esta olla es tan vieja, vieja, vieja. Se parece que mi abuela lo ha traído desde Panamá. Esa es la olla famosa de mi familia. En esta olla se puede comer mi abuela, mi tía, mi tío, mi prima, mi primo, mi nieta, mi hermana. Yo puedo traer un poco de arroz para almorzar el siguiente día. Es enorme. Yo he visto algunas fotos de latinos cocinando en el campo, en una olla así, con el fuego abajo y cocinando el arroz. Yo no sé si es una locura de mi familia y solo de mi familia, pero cuando cocinamos arroz, casi siempre, casi casi siempre, en esa olla. La cuarta. Y eso tiene que ver también con comida. Yo sé que es una cosa latino, muchos latinos lo hacen. El arroz, que se toca el metal de la olla, se cocina un poco más rápido y se pone un poco quemado. En los Estados Unidos, cuando se cocina arroz, tiene que dar la vuelta con la cuchara un montón para que el arroz no se toque el bajo de la olla. En Latinoamérica, sí, se da la vuelta con la cuchara, pero tan fuerte, no necesita, porque el arroz que se toque el metal de la olla y que se pone un poco quemada, es lo mejor. Eso no es lo que pienso yo. A mí no me gusta esta parte del arroz, pero yo sé que hay muchos nombres en muchos países. Pero para mi familia, como panameños, se llama el concalón. Cuando yo tengo que explicar a mis amigos que si este arroz quemado, mi familia lo come, mi amiga americana me mira como soy loca. Y la quinta y la última, porque estoy sudando demasiado. Mi familia habla inglés perfectamente. Cada vez que yo tengo una amiga nueva y yo intento presentarla o hablar de ella, siempre tiene que cambiarlo a un nombre latino. Por ejemplo,
Tengo una amiga que se llama Candice. Mi amiga de Corea. Grandma, I miss Candice. Oh, Candice. Tengo una amiga que se llama Kiara. Mi abuela se repite. Sí, Kiara. Kiara, no. Kiara. Sí, Kiara. Por fin yo tenía que decirlo en español. Abuela que no. Kiara. Kiara. Kiara es su nombre. We're talking in English. Sin acento, sin nada. Porfa, dejamos hablar en inglés. Pero eso es una de las cosas únicas de mi familia. Mi español, fatal. Yo sé que ya me he equivocado un montón. Normal. No se olvide de suscribirte. Encontrarme en todos los apps. Snapchat, Twitter, Instagram. Además, yo voy a intentar hacer más videos en español. Pero yo tengo que empezar en temas porque para mí es muy difícil. Pues sí, si eres un latino y tu familia hace la misma cosa, deja un comentario abajo. Si hay otra cosa un poco rara que haga tu familia, dímelo. Me gustaría saber. Y gracias por mirar y te veo el miércoles que viene. Adiós.